El fallecido fue identificado como Sergio Herrera Rivera, quien era conocido como Pasito en la comunidad. Según detalló su cuñado, él se encontraba trabajando y en ese momento llegó su agresor, le dijo unas palabras y posteriormente desenfundó su arma y le disparó. Inicialmente le propinó dos disparos y cuando cayó al pavimento lo remató con cuatro disparos más. Este sujeto, identificado como Luis Alberto Sosa, de 39 años, llegó a la delegación policial luego de cometer el crimen y se entregó, aduciendo que se encontraba harto de su vecino. A eso, a las 11:30 aproximadamente, nos ingresó un incidente en donde había una persona, en apariencia, en primera instancia, herido, ¿verdad? Ya al llegar al lugar, nos damos cuenta que la persona está fallecida y en la caseta del lugar, una persona se fue a entregar. Se fue a entregar, entregó su arma de reglamento, su cédula y los permisos de portación de armas, indicando que él ya no aguantaba más, que era un problema vecinal que se había presentado y por eso tuvo que actuar de esa forma. Muy lamentable, ¿verdad? Porque es un hecho que eventualmente se pudo prevenir a través del diálogo, de buscar otras instancias y no llegar a algo tan fatal como agarrar un arma y dispararle a la persona. A pesar de la acción de la Cruz Roja, ya nada se podía hacer para salvarle la vida a Pasito, quien quedó sin vida enfrente del negocio que tenía y con el que, según los vecinos, ayudaba a la comunidad. El organismo de investigación judicial se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y de la recolección de indicios, al tiempo que la policía dejó bajo la orden del Ministerio Público a Sosa Celedón, quien tenía en regla su arma de dotación.